Creo que es buena noche, buenas tardes. Bueno, igual quizás es igual. Bueno, voy a ser creo que más pequeño que... Voy a hablar más corto que Paolo. Bueno, yo soy de Río Ampiaco. Hoy soy Bruno Mauricio Rubio Churay. Mi papá es Huitoto, mi mamá es Bora. Mi papá es muy líder de convicción. Yo creo que tengo esa parte de mi padre, me gusta liderar y me gusta ser parte y apoyar a los niños, parte colectivas. Bueno, la parte de mi inspiración fue un proceso de identidad. ¿Identidad por qué? Porque todo se hablaba en política del movimiento indígena, identidad, pero ¿identidad de qué? Entonces yo tenía que ser parte y actuar con mis propias acciones, entrar e investigar la propia cultura, la propia historia y sentir verdaderamente que soy Huitoto, que soy Bora, identificarme y sentirme tal y crearme un espacio, una creatividad más sana, más consciente y qué es lo que quiero. Esa fue una parte de los principios que cómo empecé dentro del arte, porque yo quería, nuestra historia es más filosófica, es más oral, entonces yo quería identificar figuras que en las historias se narran, pero yo mismo era el que buscaba en mi propia imaginación, pero no encontraba, solamente era fantasía, solamente era mi percepción abstracta, pero hasta que un poco me cansé porque ya no miraba mi entorno real, ya no miraba mi entorno, mi vivencia diaria. Eso fue un primer proceso. El segundo proceso fue la cotidianidad de los bailes, las tradiciones, las prácticas, los trabajos para hacer las fiestas, los trabajos cotidianos en la cocina, para ir a ensolar, son espacios de reflexiones para mi creatividad. La tercera parte fue algo más reflexivo social. Por ejemplo, frente a los programas sociales que hacen algunas ONG dentro de las comunidades. Entonces, frente a mis propias, cómo queremos una sociedad dentro de nosotros, pero fusionando entre el occidente y el pueblo indígena. Entonces, esos son parte de mis procesos de reflexión, inspiración dentro de mi pintura. Entonces, es por eso es que mi inspiración, como ven en la sala de la exposición, ahí va una profunda y constante expresión lo que es el caucho, ¿no? Es una expresión, aunque creo que es antigua, pero es presente. Es presente porque es una historia pasada, pero no se tiene por qué olvidar, porque no se vuelve a repetir. Entonces la otra parte es también que tengo mi expresión, ahí están las tres mujeres, las tres hijas de Curaca, te ha inspirado a la recepción de los invitados cuando se hace una fiesta tradicional. Los movimientos, los cantos, ese para mí ha sido el primer cuadro que he pasado del lado espiritual que buscaba y pasado al lado cotidiano, de lo cotidiano. Ese es el primer cuadro que había hecho, los movimientos del cuerpo, los corporales, los envases en su mano, con una armonía. Ese fue el cuadro primero que hice. Bueno, lo último que ahora que tanto hago una reflexión profunda sobre los llamados desarrollo sostenible,
El desarrollo sostenible en sí es un experimento para nosotros. ¿Y quién le sufre? Somos nosotros, ¿no? Entonces, hice un cuadro llamado la ONG, la autonomía negada. Yo le he puesto la autonomía negada, donde los planes de trabajo que se hacen dentro de las comunidades se hacen en las cuatro paredes. Y entonces, ¿quiénes llegan a las comunidades? Lo que llegan a las comunidades son las personas, los monitores. Entonces, ellos son los que manipulan a las autoridades. Entonces, no somos conscientes de qué es lo que nos están dando, de qué es lo que quieren para nosotros. Entonces, nos sentimos como negados a esa autonomía. Son cosas reflexivas que hago en mis obras. Y mis últimas obras, como un poco irónico que hice, es que muchos antropólogos llegan a la comunidad. Y le damos la bienvenida, con mucho gusto. Pero llega a la comunidad, pero con un concepto muy académico. Pero nosotros, los jóvenes o los maestros de historia dentro de nuestra comunidad, lo brindamos el conocimiento, pero ellos lo miran con un término académico, más no, nosotros el conocimiento lo miramos con un término espiritual. Ese es el diálogo que quiero hacer en mis obras, esa es mi reflexión, lo que trato de reflejar. Esa es mi relación, mi inspiración dentro del mundo creativo que hace. Bueno, en cuanto a las técnicas, como ya se sabe, hay muchos que utilizamos la corteza del árbol, que es la llanchama. En los primeros momentos utilicé tintes naturales, que es de fruta, raíces, hojas. Siempre he utilizado el pincel, ahora estoy el piripiri como pincel, pero ahora estoy pasando al pincel. Para mí es un desafío porque la punta del pincel es muy suave, mientras que el del piripiri es duro, que puedo trazar en la llanchama. Es un proceso mío. Bueno, esa es parte de las técnicas. En cuanto al mercado, ¿qué dice acá? En cuanto al mercado, ¿quién sabe? ¿Habrá mercado o no mercado del arte indígena? Yo me pregunto. Pero sí, lo que puedo decir, me gusta hacer el arte y me gusta hacer lo que hago. Gracias.